¿Te parece que arranquemos con la información, con el chismecito, con todo? Me parece excelente, Venga, vámonos. arrancamos con Ventaneando, fuera Ventaneando. Esto es lo que las redes sociales han estado solicitando en los últimos días. ¿Por qué? Pues todo a raíz de un comentario que hicieron el lunes respecto a Miriam Montemayor. Ya ves que Miriam Montemayor nunca ha sido persona grata para Ventaneando. Esto lleva años, ¿eh? Este pleito lleva años. Desde que Miriam salió de la primera generación, hubo conflictos, ¿no? Ellos siempre la han tenido en contra de Miriam. Cuando luego Miriam regresó a otros reality shows, el Desafío de Estrellas, y que te acuerdas que le dieron el segundo lugar y tomó el micrófono y dijo que llevaba 7 años de silencio y todo esto. Pues realmente han sido siempre muchos problemas. De hecho, nosotros durante muchos años hemos sido quien ha dado cobertura a la carrera de Miriam de manera muy puntual y precisa, pero no en Ventaneando, ¿no? En Ventaneando se han olvidado de que tienen una ganadora de la primera generación. No, le tiran cada vez que pueden, ¿no? Exacto, nunca van a sus ruedas de prensa, nunca han presentado sus discos. Miriam tiene alrededor, no sé, 15, 16 años sin pisar el foro de Ventaneando, más o menos aproximadamente. Entonces, ellos desde hace más de 15 años no tienen trato con Miriam Montemayor. A lo largo de estos años que se sabe de esta, pues sí, esta campaña de desprestigio que Ventaneando siempre ha tenido contra ella, en el 2010, que si no me equivoco fue cuando se hizo el Desafío de Estrellas, yo hacía un programa para la estación donde yo trabajaba. El programa se llamaba El Reflector. Lo digo por si alguien quiere buscar ese audio, lo pueden encontrar, porque es uno de nuestros primeros videos de YouTube. No aquí, no en el canal, estaban en otro espacio, ¿no? Y en esa entrevista, Miriam Montemayor se le fue a la yugular a Daniel, porque no aguantaba el bullying constante que le hacían en la televisión. Los ataques constantes personales que le hacían en Ventaneando. Y entonces me acuerdo que me dijo en esa entrevista que Daniel Bisogno debería de sacar la mujer que lleva dentro, que porque ella sentía que estaba reprimido. Así lo dijo. Esa entrevista, ese pedacito está aquí en YouTube, lo pueden buscar Miriam El Reflector y ahí van a encontrar esa declaración de hace aprox 12 años. Y luego, hace como 3 o 4, nuestro compañero y gran amigo de Los Ángeles, California, Ramón Avilés, que actualmente es el corresponsal de Imagen Televisión, la entrevistó. La entrevistó y en aquel momento nos compartió algo de la entrevista. Y ahí habló de Pati Chapoy. Tampoco habló bien de Pati Chapoy. Pero es lógico. Han tenido siempre una pelea, ¿no? Ahora, en Ventaneando, Pedro Sola, pues dijo que Miriam era muy odiosa. Así dijo. Es muy odiosa esa mujer, ¿no? Y luego Pati Chapoy dijo, ay, qué bueno que no la vi. Qué bueno que cuando prendí la tele no la vi. Y pues entonces los fans de Miriam, que siempre han sido súper solidarios con ella en todos estos años, pues empezaron a hacer el hashtag fuera Ventaneando. Entonces, si tú ahorita entras a las redes sociales y pones en el Twitter, en el buscador, fuera Ventaneando, te van a aparecer miles de comentarios. El video también circula en TikTok. Y es porque la gente está enojada por estos comentarios que hicieron hacia Miriam. Ahora yo digo, sí son desafortunados los comentarios, pero no es nuevo esto. Uno. Dos. Pues realmente se han dado parejo. O sea, vamos siendo honestos, ¿no? También Miriam en su momento, ahí está la entrevista que me dio hace 12 años, diciendo eso de Bisoño, pues tampoco creo que a Bisoño le gustó lo que dijo, ¿no? No, porque en aquel momento era totalmente mutis, no Eso. fuera de closet, cero novios, estaba casado felizmente, Sí, aparentemente, ¿no? claro. Entonces que alguien dijera eso, pues sí le afectaba y entonces no le gustó nadita, Y claro. que como siempre lo hemos dicho aquí, finalmente las salidas de cualquier persona del closet son muy personales, ¿no? Montserrat Oliver lo decía en la entrevista con Jordi la semana pasada, hablaba justo de esa salida del closet y cómo muchos medios, dice ella, que las respetaron a Yolanda y a Montserrat. Todo mundo sabía de la relación de ellas dos, pero había un respeto, ¿no?
Y fue hasta hace 7 años que ella decide abrir su vida cuando ya está con Yaya. Uh-huh. Y dice ella, por ejemplo, que una vez iba saliendo del Auditorio Nacional y les gritaron ¡lesbianas! Y que se sintió muy feo. Porque en ese momento ella no tenía claro. Y ella cuenta su vida, bueno, se casó virgen, se divorció virgen, ¿no? O sea, como que ella fue muy inocente en sus procesos. Entonces, por eso es como que, yo digo, si ella no lo tenía claro, ¿por qué el mundo la tenía que etiquetar, ¿no? ¿Por qué la tenían que clasificar? Entonces, en el caso de Daniel y Miriam, pues ahí hay un problema que me parece que es parejo. O sea, creo que ahí, al final de cuentas, pues hay cosas que de repente no se olvidan. Supongo que Bisoño en aquel momento vio esa entrevista porque está en una plataforma que se ve pues en todos lados, ¿no? Y seguro llegó a ver esa entrevista que Miriam dio y no le debe haber gustado, ¿me entiendes? O sea, creo que aquí el asunto está que se llevan mal desde siempre. No sé cuáles son las razones, no sé dónde empezó todo. O sea, en dónde nació este problema de Ventaneando con Miriam Montemayor, pero lo que es una realidad es que hoy la gente en redes que son fans de Miriam están pidiendo que Ventaneando salga del aire. Tampoco creo que vaya a ocurrir, ¿no? Tampoco va a ocurrir. Pues tampoco creo que tengan tanto poder, ¿no? Exacto. Porque además, a ver, tampoco es tan grave decir a alguien es odioso. O sea, tampoco, ¿no? O sea, no. Para esta época. Tú le dijiste ridícula el otro día. Pues sí. Es que, y luego me escribieron, algunos fans de ella me escribieron y me dijeron, ¿y por qué le dices así? Pues porque me pareció así. Y yo lo dije muy claro. Yo a Miriam la he apoyado muchísimo cuando saca sus discos, sus conciertos, ¿no? Hemos entrevistado aquí varias veces y la admiro profundamente, pero no admiro que le haya llorado a Rubí. No, pues cómo. Ahí sí se pasó. O sea, me parece que estuvo fuera de lugar. Entonces. Pues con mira, toda la cantidad de famosos cantantes verdaderos que han salido de la academia. Incluyéndola. Para ir a llorarle a Rubí para que se quede. Exacto, es como, no, espérate, manita. No hagas eso. No es necesario. Fíjate que hay algo particular. Siento que Miriam ha intentado regresar varias veces y reconciliarse con Azteca y vuelve a ocurrir lo que está ocurriendo con Ventaneando. Yo no sé, yo le daría este consejo a Miriam que no me ha pedido. Pero pues para eso tengo el micrófono, para decir lo que me dé la gana. Entonces yo le diría, Miriam, como que vete olvidando de Azteca. Entiendo que ahí naciste como artista, a nivel mediático, ¿no? Ahí es donde explotó tu carrera, pero siento que Azteca ya es un capítulo cerrado. Lo que pasa es que, yo digo que Ventaneando es el capítulo cerrado. Ajá. Azteca es otra cosa, en la academia por algo le están hablando y sí. la tienen, ha estado en Venga la Alegría, pero el problema es Ventaneando. Entonces, pero siento que cada que regresa algo sucede, no solo con Ventaneando, sino en general. En este caso, por ejemplo, yo no siento que la academia le esté aportando a Miriam en este momento. Tuvo un problema con... ¡Ay, la cámara! Tuvo un problema con la primera presentación que tuvo cuando cantó como La Flor, que todo mundo se burló de ella en TikTok, ¿no? Sí. Entonces, y luego, no sé, como que siento que ya no es su espacio. Siento que Miriam podría estar haciendo otras cosas en otros lugares porque es una mujer talentosa, porque es simpática, porque canta increíble, porque tiene muy buen fandom. No, yo creo que todo aporta, hasta las malas críticas. ¿Tú crees? Está vigente. Y finalmente eso es lo que quieren los famosos, ¿no? Estar en una pantalla. Si no, ¿dónde estaría? Pues en su casa. En su casa, ¿no? Pues si siempre está chambeando. Oye, pues así están las cosas y bueno, recuerden que nos pueden dar me gusta. A todos los que en este momento ya están conectados con nosotros, por favor, ayúdenos con el me gusta. Ayúdenos con esta cuestión de darle click ahí. Y compartir también nos ayuda muchísimo y es parte del proceso. ¿Qué dicen los baranduleros, Jesús? Dice Abdel de la Rosa. Abdel, la razón del por qué se odian es porque habló mal de Ventaneando en un concierto del Desafío de Estrellas en el 2009. Ok. Dice también Balbi Lázaro, es como si le chillaran a Ninel o a la Chiquis o a Maribel para que cante. Miriam no me cae nada bien, dice Mayra Bonfil. Okay. Miriam, ajá, por el bien de Ventaneando, deja Azteca, dice Abdel. No, pues ellos tienen nota que dar, ¿no?
Claro. Fue show esa lágrima por Rubí, dice Silvia. Bueno, pues les funcionó porque el pasado fin de semana sí subió, ¿no? El rating. Oye, se subió bastantito y la verdad es que el morbo y lo que ha generado de conversación, pues está muy bien, ¿no? Ahora, la academia ya solo funciona por eso. La vez pasada porque atacaron a Dana Paola y ahora porque se están muriendo todos, ¿no? Dulce Hernández, Hernández nos manda 10 pesotes. Hola, Dulce, ¿cómo estás? Dulce. Hola. Que ahí viene el retador con Dulce, ¿no? Por cierto, estaba viendo en la mañana. Oye, sí, ¿viste el promocional donde sale con un perro? No vi el perro, nomás vi a Dulce. Que dice que ella es la reina y que busca retadores, ¿no? Ajá. Está padre, está padre. Y que lleva no sé cuántos años de carrera y que tú las traes. Sí, Raúl, el problema va a ser si de veras alguien la reta y le gana, ¿no? Ahí va a estar la Dulce a ver qué le pasa. Raulito Rosales nos manda 10 dolarotes. Dice, hola, felicítenme, hoy es mi cumple. Y qué mejor que pasarla con ustedes, que son la mejor compañía. Los quiero. ¡Feliz muchas gracias, cumpleaños! Raulito. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz nueva vuelta al sol! ¡Feliz vuelta al sol! Que hay gente a la que le molesta. Hay gente a la que le molesta todo, ¿no? ¡Ay, sí! Hasta que si decir dices que es ombligo de semana. Y que el ombligo de la semana, que si la vuelta al sol, que si se la mientan también les molesta. Ah, bueno, eso nos molesta a todos, ¿no? Elvia Corte nos mandó super chat y también nos mandó estrellitas. Mira, nos mandó estrellitas 50 acá en Facebook y nos mandó 5 dolarotes en YouTube. Dice, hola, gracias. Hermosos, qué bueno verlos. Ayer me puse la cuarta vacuna. Me duele un poco el brazo, todo bien, besos. Ya vas en la cuarta vacuna. La cuarta, wow. Afortunada, qué padre, primer mundo, ¿no? Creo que aquí también te la puedes poner. La cuarta. ¿Eh? ¿A poco ya es como que ya puedes ir bien fácil y todo? Porque antes era, ya ves con lo que pasó con Pepillo. No, ahorita ya puedes. Ahora ya es democrático, ya todos pobres, ricos y famosos. Sí, diría Pati Chapoy. Sí.